A ver, papuchos y mamuchas, mis amiguerejillos y esclaverejillos de Latam y del canal. A raíz de la peleiña de Red Token con Dalasiño, Pambiciño, ya saben que mucha peña se ha ido en contra de Red Token. Como por ejemplo el Pambi este, el de 13, 14 años. Mayor de edad no es. Este tuit ya lo hemos leído. Raek reclamándole a Javi Oliveira de que a Dalas le tendrían el volumen a todo dar y a él le hubiesen bajado el volumen. Tenemos videillos en el canal en el que se muestra que efectivamente en el StreamYard sí que se puede calibrar el volumen individual de cada uno. Javi Oliveira al principio decía que no, pero luego se lo hacen ver y él lo comprueba. Bueno, él dice que no sabía. Hay mucha gente que no le está creyendo porque a pesar que mientras estaban discutiendo Dallas con Ray, él no muestra nada en la pantalla, dicen que eso se puede hacer de otra forma. Y que cuando ha tenido este último debate con Doki, ya saben, el que antiguamente él llamaba el perro de Dallas, que le calibre el volumen de lo más tranquilo, pero es el mismo programa que usa. No sé, es que no me he visto el debate último que he tenido con él. Bueno, debate, plática, plática, mejor dicho, ya. Entonces, este tío le dice, no estabas con el volumen al mínimo, se te escuchaba perfectamente. No se escuchaba nada, le dice uno, porque estaban todos peleando por encima. Ah, loco, literal, Dallas estaba hablando tranquilo y bajito y se le escuchaba por encima de todos. El Pambi con la realidad menos distorsionada. Vaya mentirosillo si se escucha bajo, güey, no mames, y el Dallas a todo volumen, déjate de mamada mamador. Bro, ya vi el directo, el audio de Raik estaba bajísimo y a Dallas y a Javi se les escucha demasiado bien. Ahora el truco de estos es bajar el volumen del audio con los que debaten. Y bueno, más comentarios. ¿Por qué estamos viendo los tweets de este tío? Porque pone algo curioso, que sería en este, ¿sí? Red Token responde. Ayer visité el canal de Twitch de Red Token para preguntarle si eran ciertas las acusaciones hechas por Fernando Urdaneta sobre haber retirado liquidez del primer proyecto de Pambi. Su respuesta fue muy extraña y ambigua, como si aceptara el hecho sin admitirlo abiertamente y justificándolo al mismo tiempo. ¿Ustedes qué opinan? A ver. Ah, sí, no te olvides, Raek, te acusaron de también liquidar $20.000. Vamos a suponer esto, Edge, que supongo que eres el mismo en Twitter, el super ultra fanático de Dallas. Vamos a suponer esto. Vamos a suponer que me gané $20.000 con Pambi 1. ¿Está mal? Puta madre. Tenía casi $1.000.000 de liquidez Pambi, con creo que $6.000.000 de volumen al día. Y llegó a estar un día hasta en 23, creo que estaba de volumen, solamente volumen. Pasaban $1.000.000 por ahí. ¿Qué hubiese pasado si yo vendía $20.000? ¿Cuánto crees tú que me merezco yo ganarme en un token? ¿Cuánto crees? ¿Te digo cuánto me gano con Mudén? Porque si les digo cuánto me gano con Mudén, se cagan encima. La cantidad de billetes que le dio a esa mierda, no sabe todo lo que está haciendo. Ya no te puedes esconder más. Cualquier tipo de liquidación por parte del DEP. Es que yo no soy el DEP. Es que yo no era el DEP tampoco. Es que yo no era el DEP. ¿Qué hubiera pasado si yo el día 3 compro Pambi y vendo Pambi? No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Yo soy el DEP de Pambi. Era un colaborador de Pambi. Que agradezca que no me saqué $400.000 de esa mierda. Porque para los dolores de cabeza que me están haciendo pasar este par de payasos, Insider, si compré 15 minutos después que salió el toque, Insider, Hey. dentro de una meme coin, dentro de una puta meme coin, Insider, Se bajó ¿esto solo qué de es? momento. Tesla, ¿qué es esto? Nvidia, Insider, tú te reto a que crees un token. Crea un token. Si tú creas tú mismo el token, ahorita Edge, tú tienes más información privilegiada que todo el mundo porque tú lo estás sacando. Créalo. Créalo y que la gente te lo compre y tú puedas sacarle dinero. Te reto. Te reto a que crees un token. ¿Qué mejor información, Insider, que tú mismo crear el token? Créalo y gánale dinero. Bueno, digamos que podía responder sí o no, y te ha puesto en una situación hipotética y que hubiese tenido de malo, sí, como queda entrever que él podría haber sacado 20 mil, ¿no? Oh, sorpresa, los sujetos a los que los haters tacharon de estafadores están generando sospechas. ¿Quién lo hubiese imaginado? Y vienen a chillar cuando todos les advirtieron desde el primer minuto que había gato encerrado. Pero bueno, rompieron el plato y ahora no lo van a reparar pidiendo perdón. No, ahora lo que van a hacer es acusar a Red Token, nada más, pues, ¿no? Es más sencillo. Un estafador igual que todos los involucrados en Pambi. Bebito. ¿Cómo que Bebito? Sí, papito, ya te vimos. Sin llorar. Vuelve a la alcantarilla de donde saliste. Paña vieja, no opinión. ¿Te ardió? Paña vieja. A ti sí te ardió, por eso viniste a responder, pero me remito a lo mismo. Paña vieja, no opinión. Sí, pero vas a regresar con tus amiguerijillas las tortugas. Se conocen de algo, ¿no? Fidelets. No, está bien que saque dinero. La verga era que después seguía hablando mierda con los canales parásitos del Dallas. De paso se puso como una bestia solo porque dijeron que no era un buen asesor. Ah, pero si le dicen a Dallas
que no lo ha hecho bien, miren cómo se pone. En realidad no está bien que haya sacado dinero, en primera porque lo hizo a las espaldas del equipo y en segundo porque tenía información privilegiada, tanto que se lo decían a Javi cuando él ni la tenía. Wright sí que la tenía y posiblemente más wallets. Es lo que veo más mal. Por supuesto, porque muestra que es todo un mentiroso y un doble cara que no tiene valores de nada, solo quiere hacerse el vivo. ¿Y por qué es que aquí le está dando la razón? Y aquí dice, no, está bien que se... Ay, Dios santo mío. Me da curiosidad cómo todos ellos eran amigrijillos para que al final se terminen tirando mierda entre ellos y acusándose mutuamente. Al final creo que no lo hicieron todo bien. Si eso te parece una mierda, imagínate, conozco a uno que usó a su amigo para echarle la culpa de su proyecto fallido. También se llevó 140 mil, pero todavía no los justifica. Terrible, ¿sabes quién es? ¿Quién será, no? Si metió 18 mil, lo veo bien que los recuperara. ¿Os pensáis que Dallas perdió verdaderamente dinero? Estáis loquitos. Bueno, pasamos aquí, ¿sí? Red Token acaba de seguir a Dosis en Instagram, el hacker que filtró chats con Dallas. Ah, está diciendo que los chats sí son auténticos o no. No ha puesto supuestos, ¿eh? Ya saben esta polémica, ¿no? El tío este acá Dosis estuvo funando a Chris Green de haber intentado hacer algo con una menor de 13 años, ligado, ¿no? Dallas va a reclamarle porque este le había adelantado 4.000 y tenía que darle 5.000. Imagínate pagar 4.000 de 5.000 que te pedían para que igual te saquen toda la info que tú no querías que saliese. Ya, le va a reclamar, entonces se pelean y Akadosis comienza a filtrar sus chats. Entonces, aquí nos está compartiendo que Rack le ha dado seguir a Akadosis. Y lo he comprobado, ¿eh? Ustedes ven aquí. Ponen Akadosis y aquí está. Salió, ¿no? Lo vieron. Otra vez. Ahí está, sí. Por si tienen dudas, ponen aquí en seguidores. Acá está. Sale siguiendo porque yo sigo a Rae. Ahora no digan, ay, que está siguiendo un estafador, que yo le doy seguir a todo mundo, pero me da miedo darle seguir a él. Me da miedo. Qué bueno que admitas que filtró los mensajes donde el otro enfermo buscará de doxear a la gente. ¿Cómo? El otro enfermo que busca. Ya, en fin, me entienden el mensaje, ¿no? Está como mal escrito. Si eso te parece mal, imagínate, conozco a uno que le paga Dosis para que doxeara terrible. Te paso el nombre, comienza con D. Yo pensaba que el raid no podía caer más bajo, pero resulta que sí. A ver qué le dicen a este tío. Pero si Daniel también contactó a Dosis y hay un chingo de pruebas, manito. ¿Y quién está hablando de Dallas? Aquí eso ya se sabía. Ah, ya se sabía. Calvo diabético pedo. Solo falta que se filtre que intento doxear a su víctima de abuso infantil o algo así. Solo falta que salga en el podcast de Umots, pero mejor no hablo mucho que se hace realidad. Pero vamos a ver, o sea, te parece bajo lo de Riot, pero no te parece bajo que Dallas lo tenga en su Discord y le pague para tener datos personales de gente y poder amenazarles, ¿verdad? Es que Riot hasta sacar plata de su mismo proyecto que él está por detrás, eso ya era el colmo y estoy hablando de Riot, no de Dallas, pero sigue sin hablar de Dallas. Al final teníamos razón con que era una estafa y sí había carteras del equipo retirando dinero. ¿Qué más mentiras de los haters resultan ser verdad? Vamos a darle atrás ya. Para enterarse del salseo, jaja, así veo capaz al imbécil ese de cometer delitos con tal de vengarse. Ah, y Dallas. Adivina para qué será. Buscar en los seguidores de alguien ese estaqueo enfermizo. Seguro intentarán clavarle una broma a Dallas sobre cripto con ayuda de Rack y ahí lo doxean. O sea, ¿te parece mal? Lo siga, pero defiendes al que lo contrató. Mal veis, 5 de 10. Jaja, hizo un delot, sigo sin entender por qué estos retrasados opinan algo de Dallas un día y al día siguiente opinan 180 grados solo por una discusión que falta de personalidad. Y nos debería importar por... Sí, hazte el tonto como si no hubiera salido tu nombre en todo este tema de los doxeos carepo. Ah, cierto que sale este tío, ¿no? Bueno, menor. Otro amigo de Dallas que resulta ser un falso, perdí la cuenta desde el amigo con problemas del corazón. Es que criticar a Raed cuando tenemos lo que supuestamente Dallas ha venido haciendo, es de locura, ¿no? ¿Qué tal nivel? Solo de Dallas, tú venías en ese saco. Silencio, delincuente, y bien filtrados, que se joda por estafador y pedo. Ahora sí, Deluxe, chúpale el nepe a Riot un poco más, que ya está a nada de caer a tu grupito de enfermos. ¿Deluxe 2? Bueno, ahí tiene más comentarios, people. Lo dejamos aquí, ¿eh? Sí es cierto de que le ha dado seguir. No hay ninguna duda.